El liderato del PNP ha continuado la organización de su equipo electoral de cara a las elecciones para las que quedan poco más de 50 días. El turno tocó el domingo a los funcionarios de Colegio de San Juan, que reunidos en el Coliseo Roberto Clemente recibieron la visita de la alta cúpula de la colectividad, encabezada por Luis Fortuño y Jorge Santini, quienes llegaron juntos al lugar. Y juntos permanecieron en Tarima, donde se unieron a otras figuras de La Palma, entre ellas el presidente de la Cámara, quien ha sido señalado en estos días como alguien cuya imagen desluce a la del candidato a la gobernación. Que se aleje de él, le han advertido a Fortuño. El presidente de La Palma, sin embargo, restó importancia a esas declaraciones. De que entre 1 millón de electores progresistas, por supuesto que hay diferencia de estilo. Gracias a Dios, si fuéramos todos iguales sería un aburrimiento. Sin embargo, minutos antes, los líderes de La Palma parecían olvidar la presencia del presidente cameral. Que me tiren todo lo que quieran, que Luis necesita atender otro asunto para el triunfo grande del Partido Nuevo Progresista. ¡Que viva La Palma! Quería preguntar si hay alguna razón por la que no esté en la conferencia el presidente de la Cámara. Porque tiene una conferencia de prensa coordinada y tuvo que ir para su conferencia de prensa. ¿La de la 1 de la tarde? Sí. No sé. Sí. O sea, obviamente tú te tienes que preparar. O sea, no hay. Aquí no hay ningún issue. Estuvo dando un mensaje. Así que yo me siento tranquilo. Que digan lo que quieran decir. Y utilizando un lema que nosotros hemos hecho nuestro en la campaña de la Cámara de Progreso: deje que esos perros sigan ladrando. Que eso es señal de que estamos trabajando. El liderato del Partido Nuevo Progresista reaccionó además a una querella presentada por una ciudadana alegadamente presidenta de un organismo de Nuevo Progresistas con Ferdinand Pérez. La querella planteaba que el alcalde de San Juan, Jorge Santini, alegadamente habría atacado la integridad del presidente del partido, Luis Fortuño. Ha sido popular toda su vida y además de ello, que tiene un caso trabado precisamente contra el municipio y el doctor Escalera, y fue la persona que hace un tiempo atrás el candidato del PPD utilizó para decir que era de un grupo de PNP con Ferdinand, lo que es falso. Y además debo decirte que en ese tipo de campaña de un candidato fatulo y que vive al margen de la ley, verás como editan comentarios de otra cosa y los traen para ponerlos juntos y que parezca que los estoy diciendo a una persona en un momento dado. Cuando yo dije y repito, y lo he...